que ahí está, que hola, que así. Allí, Igual y no, allí. haz de cuenta, de repente si hay como mucha música de fondo, pues obviamente es lo que te digo que está como complicado de que se escuche. Ajá. Y pero pues es una GoPro y así. Y ya, Grabas. y si termino. ¿Qué onda, chicas? Pues ya llegamos aquí al hotel. La verdad es que hace mucho, mucho, mucho calor y me estoy derritiendo. Y pues ya mi cabello hizo de las ollas, ya está todo esponjado. Bueno, de por sí está esponjado, pero les enseño un poquito. No se ve demasiado aquí. Estamos un poquito lejos del mar, pero vean. Está increíble este asunto. Aún no me la creo, la verdad. Y traigo como los ojos tapados. Si se empaña la cámara, disculpen ustedes, pero pues es el calor. Aquí nos vamos a estar quedando. Ay, miren, ya no les enseñé lo que nos dieron cuando subimos al camión. Seguro ya lo ubican. Es un organizador. Esperen, los voy a poner como por acá. Vean, les voy a enseñar un poquito. Está bien, bien padre. Es el organizador que ya nos habían mandado. Pero pues este está lleno de cosas increíbles y son los nuevos lanzamientos de KJ y está increíble, vean. Obviamente aquí dice KJ, tiene algunas brochitas por acá, tiene sombras que son como en gel y estos glitters que también son como en gel, pero Dios santo, ustedes no se imaginan la pigmentación de estas cosas, así que ya después les haré videitos y si ya lo subí, pues les dejo el link en la cajita de información, pero de verdad está increíble y muchísimas gracias al Corporativo Maravilla por todo esto que hace por nosotras, por consentirnos, la verdad es que es una empresa increíble y pues muchas gracias Nancy y al señor Alfredo, los queremos mucho. ¿Qué onda, chicas? Pues ya llegamos al Sedima aquí en Veracruz, la verdad está súper padre, está en el food truck. Yo pensé que estaba como cerca del food truck, pero no, está justo al frente del food truck. Entonces está increíble, ya pueden ver a toda la gente ahí. Ahorita les voy a enseñar, pero está así atascadísimo. La verdad está súper, súper padre y le agradezco muchísimo otra vez al Corporativo Maravilla por esta gran oportunidad. Así que bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que hay aquí.
pues vamos a tener más tarde la masterclass, que no se pueden perder. Los invito a todos, todavía están a tiempo de llegar. Hay muchísima gente, chicas, muchísima, muchísima gente. Entonces no creo que me escuche, pero bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que hay aquí. Creo que olvidamos a dos chicas o a cuatro, no sé cuántas se olvidaron.
¿Qué onda, chicas? Pues les cuento, hoy estamos aquí en el elevador del hotel. Ya llegamos, fuimos al food truck, estuvimos en la masterclass, estuvo bien, bien padre. Me divertí muchísimo, la comida súper rica. Entonces ahorita vamos al cuarto a cambiarnos, a ver si nos podemos dar un chapuzón rapidísimo en la alberca, porque ya es bien noche, así que, bueno, ojalá se pueda. Hola, chicas, pues ya estoy aquí en la habitación, ya me cambié, como podrán notarlo, aprécienlo. Ya me cambié, me puse la pijama, porque, bueno, ahorita... Podemos ir a la alberca, tenemos hasta las 10, son las 9 y media, pero yo la verdad ya no me quiero meter porque sería como bañarme y todo. O sea, obviamente me tengo que bañar porque estoy sudada, pero siento que si me meto va a ser como más desmadre, entonces la neta me da hueva. Pero sí voy a subir un rato porque hace un buen de calor, entonces voy a subir un ratito a ver qué sucede. Pero bueno, miren, mi maquillaje duró bastante bien. Combiné la base infalible con la de Pink Up y me encantó, duró muchísimo. Resistió al calor, en la nariz pues casi no, pero como pueden notarlo, miren. Pero en todo lo demás quedó intacto, entonces me encantó. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya les cuento, creo que les conté que iba a subir a la alberca, pero... O ya no les conté, ni la verdad no me acuerdo. Pero íbamos a subir a la alberca y pues yo la verdad ya me dio hueva meterme así, porque se me hacía más show. Ahorita ya la verdad estoy sudando en mi sudor, entonces me voy a meter a dar un chapuzón y ya después me voy a maquillar, me voy a poner mis aceititos. Ah, que no les conté, pero mi novio ayer me compró el aceite este de City Color, que Ali me lo recomendó mucho, y a mí cualquier cosa que mis chicas del grupo me recomienden, yo voy y lo compro. Así que ayer que lo vimos le dije a mi novio, ay, ese aceite, ya sabes, ¿no? Así como de, ay, ese aceite me han dicho que es bueno, y ya sabes, ¿no? Y mi novio así de, agárralo, y así de, sí. Y pues ya ay, se aplastó. No. Bueno, X. Es de City Color. Entonces Ali me dice, o sea, según esto es un primer. Un primer obviamente para antes del maquillaje, pero... Ali me dice que ella se lo pone como un día antes, o sea, en las noches, así como en su rutina. Y dice que le gusta mucho porque le deja como que la piel súper, súper bonita. Entonces, pues voy a probarlo. La verdad es que si Ali lo dice es porque es verdad. Entonces, lo que no sé es que les digo como que se aplastó porque traigo la maleta hecha así un caos. Entonces, me gusta que tenga como, como este aplicador, así como de goterito, me divierte mucho. Ah, sí, les cuento. Entonces, quiero probar este aceitito. Ya les iré contando qué tal, pero... Ay, creo que no les enseñé muy bien porque estaba como a las prisas. Pero vean esta cosa. Otro organizador. Las que me siguen ya saben qué es esto. Es otro organizador de la marca Gel Habibe, Dios santo. Están con todo. Ay. Está increíble porque aparte tienes los lanzamientos de KJ, que son las sombras en gel y el glitter y otro rímel de estos que ya me habían mandado uno, pero bueno, no está de más. Y estos que de verdad me dan unas ganas de probarlos, pero pues ahorita tenemos que me maquille ya a punto de dormirme. Pero ya les iré mostrando más adelante cómo es que se ven estas sombras. A ver, vamos a tratar de abrir una, a ver si se puede. Véanla. Se llama... Ay, a ver si se puede ver. Lavender Pearl. Y... creo que es demasiado. A ver, vamos a ver. Me gusta el empaque, está como diferente a lo que ellos ya habían estado manejando. Y vamos a ver de qué lado masca la iguana. Pero tienes que medirle también como el agua a los camotes de cuánto producto vayas a utilizar. Miren, así se ve. Está padre. Habría que jugar más con ellos, habría que experimentar un poquito más. Pero sí, sí me gustaron, están padres, la textura. O sea, se siente como, o sea, es en gel, pero ya cuando lo haces como que se va haciendo como otra textura. Y se seca, o sea, ahorita ya está secándose. Entonces está súper, súper padre. La verdad sí me gustó, Muy, muy padre.